nunca amor vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades. Es el día que hizo el Señor, alegre estoy cantando hoy. Este es el día que hizo el Señor. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la liturgia a San Josafá, obispo y mártir. Y la intención de la misa es en acción de gracias por la vida de Carlos Arbaín Rodríguez. Carlos está de cumpleaños hoy. Ah, qué bueno. Un aplauso para Carlos. Y vamos a ofrecer esta Eucaristía entonces en acción de gracias por su vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu que colmó a San Josafá, llevándolo a dar su vida por el rebaño. Concédenos por su intercesión que, confortados por ese mismo espíritu, no dudemos en entregar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y la paciencia.
Las ancianas igualmente sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas. No sean calumniadoras ni se envicien con el vino. Sean maestras del bien que inspiren buenos principios a las jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, a cuidar la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes, exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo caso como un modelo de buena conducta. En la enseñanza sé íntegro y grave, irreprochable en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Pues se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria de gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado eternamente a las buenas obras. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que te pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre y complace en sus caminos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor: ¿quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando han hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Qué carta tan bonita esta la que le escribe el apóstol Pablo a Tito. No necesita mucha explicación. Más bien sí, como detenernos en algunas de esas enseñanzas que el apóstol le da a Tito. Y una de las primeras cosas que le dice es que enseñe o que hable de la sana doctrina.
Tito, encargado de una comunidad, pues debe ser fiel a enseñar, a predicar la sana doctrina. Y esto es muy importante para los que estamos al frente de comunidades, presbíteros, obispos, que no terminemos nosotros enseñando errores, transmitiendo herejías o transmitiendo enseñanzas propias. Por eso entonces el apóstol insiste eso, ¿no? Que enseñe la sana doctrina. Ahora bien, aquí viene una pregunta. ¿Quién determina? ¿Cuál es la autoridad que determina que esto es sana doctrina? ¿Quién da el criterio? Porque este fulano, este sacerdote puede decir, no, esta es la sana doctrina, este grupo, esta iglesia puede decir, es que nosotros estamos enseñando la sana doctrina, pero de pronto no, de pronto se está enseñando no una sana doctrina, sino una doctrina llena de errores o lo que sea. ¿Quién determina eso? La iglesia misma nos da el criterio, ella tiene la autoridad para enseñar o para decirnos qué es la sana doctrina. Hoy hay una tendencia donde como que cada uno dice, no, es que esto es sana doctrina. Este dice, no, eso no es sana doctrina. Pero es que no somos nosotros, es la iglesia, la autoridad de la iglesia en su magisterio. Y de hecho, que eso inspiró desde el comienzo para que se enseñara la sana doctrina y se hiciera a un lado los errores, las imprecisiones, etcétera, originó que la iglesia realizara los famosos sínodos o concilios. Y entonces en los concilios fueron definiendo cuál era la sana doctrina, porque en los comienzos habían cristianos, sacerdotes, obispos, fieles, que tenían unas ideas acerca de Jesús. Por ejemplo, algunos decían, es que Jesús es verdadero hombre, pero no es Dios. Otros decían, no, es que Jesús tiene apariencia de Dios, pero no es Dios, etcétera. Entonces la iglesia dijo, no, esto es lo que hay que enseñar. De ahí sale la síntesis de esa sana doctrina, la síntesis, que es el credo, lo que nosotros debemos profesar, lo que debemos creer, está en el credo que se definió en esos concilios para decir, no, esto no es sana doctrina, esto es sana doctrina. ¿Y quién dice eso? Es la misma iglesia. No soy ni siquiera yo individualmente, en nombre propio, no es este grupo, es la misma. Entonces, si yo quiero saber si estoy enseñando la sana doctrina, yo tengo que ir a mirar lo que dice la iglesia en sus documentos oficiales. Y claro,
Todos podemos caer en imprecisiones, en errores. Y entonces cuando uno cae, hay que ir, aquí está lo que dice la, aquí está lo que enseña la iglesia. Y entonces esa es la recomendación que Pablo le hace a Tito, enseña la sana doctrina, porque hoy hay muchas doctrinas equivocadas, inclusive algunas metidas dentro de la iglesia. Sí, se van metiendo, donde se dicen muchas cosas. Por eso es muy importante nosotros refrescar esto. Luego, el apóstol le hace otras recomendaciones para formar como la comunidad de la iglesia y a los miembros de la iglesia. Le habla a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a todos los miembros de la iglesia de cómo deben vivir cristianamente. Y finalmente, en esta carta, el apóstol pues les dice que ojalá Tito le enseñe a la comunidad a renunciar y hacer a un lado costumbres que sean impías o paganas, hacer a un lado conductas que no sean apropiadas para un cristiano. Y hay cosas que no son apropiadas en un cristiano, no solo en los presbíteros, sino en cualquiera, en las señoras, en los señores, en los jóvenes. Hay cosas que hay que hacer a un lado. Y más bien, le dice el apóstol a Tito, le enséñale a la gente a que lleven una vida sobria, justa y piadosa. Una vida, diríamos, cristiana. Y eso es lo que tenemos que hacer, vivir esa vida cristiana. Y los mayores, dice allí, siendo un buen ejemplo para los jóvenes, para los que vienen detrás. Eso es lo que tenemos que hacer, para que al final podamos nosotros decir lo que Jesús enseñó en el Evangelio y con el cual concluía hoy. Decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Cada uno, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Grave es que no hayamos hecho lo que teníamos que hacer, pero que ojalá hagamos lo que teníamos que hacer. Y esa es nuestra satisfacción, de poder hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Que así sea. Dime, Señor, ¿qué te puedo ofrecer si todo tuyo soy? Todo tuyo soy, mi trabajo y mi oración, alegrías en el día de hoy, mi sufrimiento y mi canción. Todo lo que tengo te lo debo yo. Dime, Señor, ¿qué te puedo ofrecer si todo tuyo soy? Todo tuyo soy, mis errores, mi desilusión, mis derrotas y mi adoración, mis victorias, mi salvación, todo lo que tengo te lo debo a ti.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe que San Josafá confesó con la efusión de su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Josafá, mártir, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, se lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu hijo, Carlos Arbey Rodríguez, en su cumpleaños. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz, buscando lo que
jamás se amas como a ti mismo y entregas a los demás. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Oremos. Que el banquete celestial, Señor, nos conceda el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafá, dediquemos nuestra vida a luchar por el honor y la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a bendecir al cumpleañero, Carlos Arbey, bien puede acérquese. Señor Dios, te damos gracias por la vida de Carlos Arbey hoy en su cumpleaños y te suplicamos que dame la gracia de tu bendición para que lo conduzcas por el camino de la santidad. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Antes de rezarle a la Virgen, quiero que hagamos un responso por Jaime Andrés Londoño, que está cumpliendo 3 años de fallecido. Jaime Andrés Landines, sí, Landines, es el hijo de la cantante, está cumpliendo 3er aniversario. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Jaime Andrés y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.